Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. La verdad es que hace tiempo que no aparezco por aquí haciendo vídeos dentro del juego. Pido disculpas por ello, pero la verdad es que no encuentro tiempo para dedicarme tanto a la web como al canal. En este caso voy a hacer un vídeo explicativo muy cortito para explicaros una de las novedades que llega en el parche 7.2 al juego. Se trata de una extensión del sistema de transfiguración que ya introdujeron con el inicio de la expansión. En este caso vamos a tener una nueva pestaña donde vamos a poder ver todos los conjuntos, es decir, los tiers de PvE, de PvP, de todos los tiempos. Y vamos a poder visualizarlo, ver las piezas que tenemos, las que nos faltan, de dónde cae, pero bueno, os lo voy a enseñar. En la pestaña de colecciones, en apariencias, tenemos los conjuntos. Como veis, aquí están absolutamente todos y cada uno de los conjuntos que se pueden conseguir dentro del juego actualmente y nos va a decir las piezas, por ejemplo, que poseemos de ello. El modelo lo vamos a poder mover y visualizar siempre completo, pero aquí nos va a indicar las piezas que tenemos o no tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de ellos, el atuendo del Kirintor Valeroso. Obviamente os van a salir solo los de la clase con la que tengáis el personaje en ese momento. Este es el tier de Ulduar, que por ejemplo yo tengo las 5 piezas del modo de 25 jugadores, porque además te va a permitir elegir entre el modo de 10 jugadores, de 25, o en el caso, por ejemplo, de las modalidades nuevas, elegir entre normal, buscador de banda, mítico, etcétera. Y te va a indicar todas y cada una de las piezas que posee. De esta forma, para todos los coleccionistas va a ser súper sencillo ir a conseguir todas las piezas que te faltan. De hecho, de nuevo se va a convertir en otra cosa más que hacer, porque ahora ya lo tenemos como si fuera una pestaña de coleccionables, a ver qué pieza me falta, las quiero rellenar, etcétera. Además de las piezas que no tengamos, nos va a decir dónde nos pueden caer y si la apariencia puede caer de varios sitios, nos lo va a indicar. Y con el tabulador vamos a ir cambiando, como veis, entre las distintas piezas que dan esa misma apariencia y nos dirá exactamente de dónde son. Y como veis, no solo lo hay de PvE, también lo hay de PvP. Aquí tenemos PvP, PvP, es decir, vamos a tener todos los atuendos, incluso algunos que son indumentarias. Por ejemplo, esta que tenemos aquí de Atavío de los Muertos Elegidos es uno de la banda de prueba de valor que se podían conseguir a través de misiones y también lo vamos a tener aquí. Además, lo bueno que tiene es la sinergia con el transfigurador. Ahora, cuando acudamos a nuestro transfigurador, vamos a tener aquí la pestaña de conjuntos y nos va a mostrar los conjuntos que tenemos completos. Y podremos elegir uno y automáticamente le daremos a aplicar y se transfigurará el equipo completo. Lo cual nos va a hacer muchísimo más fácil y muchísimo más cómodo el poder cambiar de transfiguración entre distintos conjuntos que tengamos, por ejemplo, cada día si se nos apetece. Bueno, y hasta aquí el vídeo que quería mostraros, muy cortito, para explicaros y enseñaros mejor en vídeo las novedades que trae este parche 7.2 en cuanto a transfiguración se refiere, y espero sacar tiempo para traeros nuevos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.